Se suscriben unas pólizas individuales de aseguramiento personal para los tres altos directivos. Sí, señoría. Pego, Rodríguez Estrada y Boleray. Sí, ¿Caixanova ha suscrito alguna otra póliza individual de aseguramiento para cubrir a otros directivos de la caja, a otras personas ligadas a Caixanova con contratos de alta dirección, o son estas tres personas las únicas? Sí, la razón de esa... Le ruego que conteste la pregunta concreta que se le formula. Sí. Si quiere usted contestar. Caixanova sí, por supuesto. ¿Ha suscrito alguna otra póliza individual de aseguramiento para alguna otra persona ligada a Caixanova por contrato de alta dirección? ¿Individual? ¿Pólizas, sí. ¿Pólizas individuales? Sí. Sí, vamos a ver. Aparte de esas tres que usted ha citado, se toma un acuerdo similar que afecta, me afecta a mí en noviembre de ese año por consejo de los técnicos en el tema de los... O sea, que hay otra póliza individual en su caso. Sí, pero es una póliza que iguala, es decir, cuando se producen todos esos procesos de ajuste se dan cuenta de que hay un señor que está allí, que soy yo, que no tengo ese tipo de protección, y entonces se hace ese complemento de póliza. ¿Y la póliza suya quién la firma? La póliza mía la firma el representante de la caja en estos temas, que es el director de recursos humanos, pero yo nunca he ejercido o utilizado esa póliza y esa posibilidad. Concretamente, esa póliza permite capitalizar la renta. Yo recibo una pensión mensual, no he capitalizado nunca esa renta. Usted hablando.